Bueno, la parte rítmica de la canción es bastante sencilla. Durante la intro, que le toca dos veces, ¿sí? Vendría a ser lo mismo que hace en todos los versos de la canción, ¿sí? Vendría a tocar sol, tercer traste de la sexta cuerda, quinto traste de la quinta cuerda, quinto traste de la cuarta cuerda, ¿sí? La sostenida, primer traste de la quinta cuerda, tercer traste de la cuarta cuerda y tercer traste de la tercera cuerda. Después fa, primer traste de la sexta cuerda, tercero de la quinta y tercero de la cuarta. Y después vuelve a sol. Vendría a ser lo siguiente. Sí, en la internet en ciertas, en algunas partituras y por ahí vi varias formas de tocarlo. Hay gente que lo que hace es eso o el regido. Sí, igual es punk rock, o sea, no se da mucho problema tampoco por eso. Eso, bueno, lo repite dos veces en la intro y después en todos los versos vuelve a repetir la misma nota, ¿sí? Sol, la sostenido, fa, sol. Después en el estribillo cambia, toca la sostenido, es la nota que ya vimos. Fa, también la vimos. Después va a re, sostenido, sexto traste, quinta cuerda, octavo traste, cuarta cuerda, octavo de la tercera. Salta a la, sostenido, la misma nota que vimos antes, y fa. ¿Sí? Esa es la primera parte de progresión de notas durante el estribillo. Después vuelve a tocar lo mismo. Y no vuelve a la sostenido ni fa, sino va, mueve una cejilla a re, ¿sí? Lo mismo que esta nota, pero una cejilla más acá. Quinta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, séptimo traste, tercer cuerda, séptimo traste. ¿Sí? Y después vuelve a repetir lo mismo, viene el segundo verso y vuelve a repetir la misma progresión de notas: sol, la sostenido, fa y sol. Bueno, más llegando al final, hay una parte que la hace con palm mute, que es lo que le mencionaba antes. Yo, por lo que pude escuchar en la canción del disco, lo que hace. Él rasguea las cuerdas en vez de hacer, ¿sí? Pero hay una parte que hace haciendo palm mute, o sea, tapamos las cuerdas con la mano, un poquito nada más. Lo que hace es tocar la progresión de notas sol, la, fa y sol, ¿sí? Las notas de la intro y los versos, pero lo hace haciendo palm mute. ¿Sí? Sigue tocando las mismas notas hacia el final de la canción, siempre tocando la, sol, la sostenido, fa y sol, siempre tocando las mismas notas. El único momento que cambia las notas es en el estribillo, ¿sí? Que cambia la sostenido, fa, re sostenido, la sostenido, fa, después la misma progresión de notas y en vez de re sostenido pasa a re, ¿sí?